Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Aleluya. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, esta fiesta con Jesús, esta fiesta que nos recuerda a un Dios que ama y que se entrega continuamente por nosotros y que se ha quedado hasta la eternidad. A ese Dios lo invocamos con la señal de la cruz que nos recuerda su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Antes de alimentarnos de Jesús con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, pedimos su perdón. Pedimos la misericordia de ese Dios que tanto nos ama, que no está atento tanto de nuestro pecado, sino de nuestro deseo de estar con Él. Pidámosle perdón al Señor en silencio. Humildes y arrepentidos, pero sobre todo convencidos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna, ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él.
Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó, por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, comunicaba las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas.
La palabra de Dios siempre trae un mensaje que, aunque actual, también tiene su contexto histórico. Vamos a ubicarnos un poco en el Evangelio que hemos escuchado en este día. Juan tiene una pretensión, el evangelista Juan. Lo que busca es que quien lea el Evangelio, el lector del Evangelio, se sienta identificado con el discípulo amado, es decir, con Juan. Así siempre lo han interpretado quienes han estudiado Sagrada Escritura. Entonces, la intención de quien va leyendo el Evangelio es identificarse con ese personaje que es capaz de recostarse en el pecho de Jesús con tranquilidad y sentir su amor. Ese es Juan, y eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Pero en último término, lo que quieren los evangelios en general es que nos identifiquemos con la persona de Jesús. Hacia allá tenemos que apuntar los creyentes. Y si nosotros, creyentes, por llamarnos cristianos, nos identificamos con la palabra de Jesús, aceptamos también su destino. Es decir, el destino de Dios, de Jesús, es un destino donde hay gloria, pero también hay cruz, donde hay persecución, donde hay dolor. Y el creyente, el cristiano, lo acepta con la seguridad de que luego de morir va a encontrar un mar de felicidad, así como lo encuentra Jesús. Jesús no se quedó en la cruz. Dios Padre no lo dejó en la cruz, lo resucitó. Y así va a pasar con todo creyente, con todo cristiano. Aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las tristezas, aún a pesar de los dolores, el creyente tiene la esperanza de que va a suceder con él lo mismo que sucede con Jesús: la resurrección, la luz, la esperanza. Y más en este tiempo de Pascua, que venimos celebrando la vida, la luz, la resurrección. Hermanos y hermanas, hay que confiar en Dios, hay que confiar en su luz, hay que confiar en su amor. ¿Hay dolor? Claro que sí, entrégaselo al Señor y confía en Él. Siempre hay esperanza para el que cree, siempre hay optimismo para aquel que está fundado en Dios, quien ha puesto a Dios en el centro. Y este es Jesús el que nos está hablando hoy específicamente. Miren, la lógica de Dios es distinta a la lógica del mundo. Cuando Dios invita a su cena, dice que guardemos los primeros puestos para los más pequeños, para los que menos interesan en la sociedad. Cuando Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. El Señor le dice: no, hasta 70 veces 7. Cuando Él dice: si te pegan en una mejilla, pon la otra. La lógica de Dios es distinta a la del ser humano, y nosotros tenemos que apuntar a pensar, a sentir, a actuar con la lógica de Dios: amar al pequeño, a entregar el dolor con esperanza, a sentir a ese Dios que más que juzgar, lo que hace es perdonar. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al que amamos. Y al Dios al que amamos nos dice hoy: no es el siervo más que su amo. Y nosotros somos al contrario. La lógica del mundo es distinta. Para nosotros, en nuestra lógica, el primer invitado a la mesa y el de los primeros puestos es el que tiene mejores cargos, mejores estudios. Y no es así, no debería ser así. En la lógica de Dios es de otra manera. Y si nosotros caminamos con la lógica de Dios y no con la del mundo, entonces no sucederá lo que pasó con la gente de principio de los tiempos, de la era cristiana. Fueron perseguidos, fueron crucificados, así como Jesús. Entonces Jesús nos está diciendo hoy: si quieres seguirme, si eres cristiano, si crees en mí, tu destino será como el mío. Pero tranquilo, tranquila, que después, al final, vivirás la felicidad eterna, estarás conmigo. Más aún, hoy, en el día de hoy, vamos construyendo esa felicidad eterna, ese paraíso. Vamos a pedirle hoy a Jesús que, ya que nos ha elegido, que nos ha llamado, que nos enseñe a ser fuertes y a seguirlo con fidelidad hasta el final, a amarlo, a entregarnos, a entregarle incluso nuestro dolor, confiados en la esperanza de la resurrección, en la esperanza de la vida. Pidámosle que abra nuestra mente y corazón para que pensemos más con su lógica, con la lógica de Dios, que con la lógica nuestra, que siendo humana a veces termina siendo muy mundana, muy por otros caminos. Y se lo pedimos a través de María Santísima, hoy sábado, en que la conmemoramos a ella, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, que nos acompañe en nuestro caminar, que abra nuestro corazón a su palabra para podérsela entregar luego a los demás. Que así sea.
ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gallo soy, me rindo. Soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Dios del universo, alabado. Santo, 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 y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo. Es este momento especial para poner en el altar del Señor nuestros dolores, nuestras fatigas, nuestras dificultades y persecuciones. A todos los que están celebrando conmigo esta Eucaristía que presido, pongan acá en el altar de Jesús sus intenciones, que seguramente son escuchadas por ese Dios que tanto nos ama. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan,
y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús presente en su cuerpo y sangre. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y auxilio de los cristianos, su esposo San José, los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, Señor, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo sus enseñanzas, como sus hermanos, hijos de un mismo Padre, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Danos tu paz.
Miren, hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, quien nos promete la vida eterna, la felicidad. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre, por ellos ruego, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Aquí.
di noche y día. Oh Señora María, tú que estás en el cielo, dame fe del camino que el destino me guía. Llevo dentro del alma un no sé que me inspira a entonarte mi canto y a entregarte mi vida. Oh Señora María, tú que estás en el cielo, traenos paz y consuelo, Virgencita querida. Llevo dentro de la bendito, adorado y alabado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, estamos ante tu presencia santísima. Tú nos regalas un mar de amor en el momento en que te has quedado con nosotros para la eternidad y de una manera especial en la Eucaristía. Gracias porque en ella encontramos consuelo para nuestros dolores. Gracias porque nosotros, tus hermanos, hijos de un Padre que tú nos has regalado, confiamos en que nuestra vida en ti tiene plenitud. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Te entregamos nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra dificultad, nuestra enfermedad, confiados en que de tu mano saldremos siempre hacia adelante, triunfaremos. Eres nuestro pastor, eres nuestro guía, nos conoces y nos levantas en tus hombros. Confiamos en ti, Señor Jesús. Señor, gloria.
igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y delante de tu presencia, Jesús sacramentado, invocamos a María, nuestra intercesora ante ti, en este su mes, para que, confiados a ella, sintamos su protección y su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.